Aquí con Ramiro. ¿Qué tal, Ramiro? Hola. Bueno, aquí estamos esta mañana haciendo el directo de Alto TV para que toda la gente, tanto los de aquí de Garrovillas como los de fuera, pues puedan disfrutar esta mañana de los eventos que tenemos aquí en las plazas de la Constitución. Está la música un poco alta, ¿no? Está un poquito alta, sí. Le diremos a Juan Pedro que trabaje un poquito. Bueno, pues esta mañana tenemos aquí la San Silvestre. También tenemos una actuación en la plaza del grupo. ¿Qué grupo es? Inolvidables, inolvidables, ¿no? Los Inolvidables. O por lo menos una parte de Los Inolvidables. Y entonces, pues, esta mañana el que pueda se acerque por aquí por la plaza y se pasará por aquí un rato entretenido. ¿Están regalando camisetas a los del ayuntamiento, Ramiro? Anda. La gente se está apuntando, como todos los años. Anda, anda. ¿Pero las regalan o las tenemos y las tienen que comprar? No, las regalarán, como algunos años se ha hecho ya. Sí, por aquí veo que hay gente que las están dando. Anoche también con las migas hubo bastante gente. Sí, estuvo la plaza llena, ¿eh? Luego
otros años han hecho una parte de la plaza y entonces estaba la gente más junta. Este año no ha sido así, han cogido todo lo que es la plaza entera y la gente estaba un poco separada. Y mucho pues, más bonita la plaza, sí, ¿no, sí, Ramiro? Sí, sí, sí. Se veía la plaza mucho mejor, que igual de llena de humo, pero bueno, pero bueno, sí. También se han separado por precaución, ¿no? Que acorta el tráfico y yo creo que ha sido una gran idea. Sí, sí. Haber separado a la gente y haber hecho lo que hicieron ayer. Por supuesto que sí, porque luego por seguridad también de COVID, pues la gente estaba un poco más separada y fue un buen acuerdo. La gente tenía su protección, toda la gente con sus mascarillas y bueno. Bueno, son las restricciones que hay en Extremadura. Quizás sean pocas para algunos, muchas para otros. Pues sí. Pero es lo que nos han impuesto, ¿no? Sí, además que bueno, a ver si va pasando este bache que salgamos toda la gente, salgamos bien de... Pues ahí en la mesa están apuntando, está José Mari Mellado, que ha colaborado con nosotros este año en el Villancico. ¿Y quién más está ahí en la mesa? Mira, ahora se acerca su madre. Y la gente sí, la gente está apuntando. La no gente hay mucha irá, gente, Ramiro. No hay la mucha gente. La gente irá un poquito más tarde, porque al final la gente anoche pues se acostaría un poco tarde, sobre todo la juventud, porque sí, como ve la actuación la anoche. La verbena que hubo ayer aquí fue buena, sí. Pues empezó cerca de las 11 y bueno, la gente que disfrute también de la Navidad. Anoche también nos vieron bastante gente por el directo de Facebook. Sí, y por el de Instagram. Hicimos un directo de Instagram. Sí. Tenemos unos nuevos colaboradores, muy jovencinos. Sí, sí, sí. Y nos están administrando la red, ¿no? La red social Instagram. Pues sí. Está bien eso. ¿Está puesto? Vete donde José María a ver si se ve. Mira, pues gente bastante mayor se está apuntando, Ramiro. Pues sí. Está ahí eso. La Pili con el bastón. Y todo, y se está apuntando. Sí, sí, sí. Luego, Carlos Romero y su mujer Mari Carmen están elaborando una paella para después tomar un poquito las 11. Luego al final tienen aquí también una... Bueno, pues un... Unos pinchos, ¿no? Unos pinchos. Con unas cervezas y tal. Claro, si es la paella que va a hacer Carlos, que a Carlos le salen muy bien. Ah, sí, mira, y tienen ahí los cañeros y todo. Bueno, pues luego nos tomaremos unas cañitas, Javi. Pues claro. ¡Daniel! ¡Daniel! ¿Ese es tu amigo Daniel? Sí. Sí, 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 bueno, son gente joven. Mira, pues ahora mismo vamos a enseñar a uno de los pequeños colaboradores. Ahí está Daniel con su reflex y el gimbal y va a hacer una grabación de la carrera. Y bueno, y de los eventos que sucedan aquí. Pues sí, porque por lo menos... Mira cómo se mueve el gimbal. Sí, por lo menos con los directos, bueno, pues los puede ver toda la gente. Sí, hombre, claro. Al momento, ¿no? Seguro que en el Prat, en Leganés, en Getafe, pues seguro sí, que nos están viendo. Luego ya cogeremos algunas tomas con las cámaras nuestras, que bueno, son cámaras luego móviles que con la fija que tenemos aquí solamente podemos cubrir lo que es la plaza. Thank you.
Luego iremos también por el recorrido de donde vaya a San Silvestre. Tendremos que ir por lo menos 3 cámaras para coger en varios puntos. Y bueno, pues luego haremos el montaje y lo pondremos en nuestro canal de Alco. Haz una toma de aquí, Javi, del grupo este, ¿la has hecho? Plantea la cámara que lo puedan ver allí en... Sí, aquí tenemos el escenario. Lo tenemos montado aquí a los pies del ayuntamiento. Pues tienen un buen equipo, ¿eh? Sí, es un buen grupo. Aquí todos los grandes. Sí, sí. Bueno. Ahí va Lorena, decía que iba a venir por aquí. A ver si nos comenta algo. Luego vendrá a saludarnos. A ver si viene. Es nuestra colaboradora que se le da muy bien de comentarista. No es como yo, que soy un poco más parado. Bueno, hacemos lo que podemos, Ramiro. Pues sí. Pues Javi me ha enganchado aquí, sin yo querer, claro. Porque no creas que yo me porto muy bien para el comentarista, ¿eh? Nada, si lo hacemos un poco mal, la otra vez lo haremos mejor. Claro, mira, pues ahora hay cola, Ramiro. Sí, sí, sí. Poco a poco se va llenando la plaza. Ya va llegando la gente, ¿eh? Tienen también niños también, porque les gusta mucho también el recorrido de la San Silvestre. Sí, es divertido, hombre, es divertido. El año pasado también hubo muchos niños que iban en la carrera. Porque iba yo también... ¿Estabas grabando tú? Sí, iba grabando y había muchos niños. Yo no recuerdo la carrera del año pasado. Sí, ya tenemos lo menos 2 carreras grabadas, ¿no? O 3, ¿no, Javi? Sí, claro que tendremos. Grabamos la primera que grabamos como Alco TV fue la de 2017. Sí, porque yo empecé con vosotros en el 2017, ¿no? Tú empezarías quizá en la primavera del 18. 18, ajá. Bueno, llevo ya casi más de 3 años con vosotros. Sí, claro. A ver, tú siempre has sido muy aficionado al tema de la videocámara, ¿no? Pues sí. Yo empecé, Javi, en el 88 con mis primeras cámaras, que bueno... Pues ahora todas las grabaciones que yo tengo las estamos viendo ahora. Uh-huh. Y a toda la gente nos gusta de verlo. Claro. ¿Y ahora cuando valen esas grabaciones, Ramiro? Sí, sí, sí. Tengo todavía, bueno, pues muchos vídeos que ver, porque como están en grabaciones de VHS, entonces es un jaleo el tener que pasarlos a que lo podamos ver. Sí, es un trabajo muy tedioso, sí. El pasar los VHS a digital. Pero bueno, con paciencia, si te gusta. Y a mí también me gusta que la gente pueda disfrutar de las grabaciones antiguamente. Ya hay mucha gente que no están. Me gusta recordarlo. Claro. Son grabaciones de 30 años, sí. Y algunas un poco más. Sí. La última grabación que hicimos en La Laguna, bueno, pues no sé si alguien lo ha visto, el vídeo. Era, bueno, pues todavía no estaba hecho el bar de Cerna,
ni qué era lo otro que había allí en ni el Banco Santander. El Banco Santander. Sí. Era todavía lo que las imágenes que se ven son, bueno, por las cocheras que había allí cerca del Apache. Sí, un huerto que habría ahí. Un huerto. Y alguna cochera, ¿no? Y luego lo que también tiene, hay unas imágenes ahí que está todavía el templete que del kiosco. Y son imágenes que gusta recordar. También en ese mismo vídeo se ve también que se está construyendo los pisos tutelados. En el año, me parece que eso fue en el año 88-89. Otra gran obra. Sí. Sí, sí, sí. Que ha dado su servicio, claro que sí, hasta que, bueno, tenemos la residencia ahí, ¿no? Y bueno, ya pues se ha dedicado a otros menesteres del edificio, pero sí. Bueno, no deja de ser una obra importante todavía. Sí. Bueno, cuando se construyó el edificio de los pisos tutelados también hubo muy buena acogida porque hubo mucha gente que allí estuvieron mucho tiempo. Luego, a raíz de que se hizo la residencia de mayores, una gran residencia, que creo que no sé si son para 200 plazas, y la gente que está allí está muy contenta. Bien, Ramiro, pues ya son las 12. Bueno, pues a ver si acaso viene Lorena y le dejo aquí el micro. Me parece a mí que Lorena, pues esta mañana me había dicho que sí, que iba a venir. Ah, mira, allí la estoy viendo. Le estoy diciendo que venga para acá, ven. Vamos, Lore. Ven. Vamos a enfocarla. Sí, enfócala. Dale un corto ahí a Lorena, ¿eh? Sí. Mira, ve, nos está saludando. Ahí está Lorena y Marco. Sí. Había quedado en que nos vendría a hacer una visita y comentar algo de que a ella, bueno, se le da mejor que... Es una metralleta, Lorena, ¿eh? Lorena, sí, es una, sí, metralleta. Ella no... Se saca los comentarios en que sea de la manga. Ha traído los niños. Anoche hicimos, Javi, esta noche lo estrenaremos, un villancico de la visita de Papá Noel. Y un vídeo que es muy bonito. Y esta noche, a partir de las 22 horas, lo estrenaremos en Alto, en la TDT y en Facebook. Y en YouTube. Ah, en YouTube. También tenemos ahí a Papá Noel. Que es Ramiro, nuestro colaborador, Isaac. Mira, enfoca, ahí está Isaac. Lo que pasa es que nos vamos a pegar contra la reja, ¿no? Alco tiene colaboradores para cualquier tema que podamos tocar. Ahí tenemos a Isaac con Canana, con Jesús Ramos. Que es el que piensa de estas fiestas, ¿no? Sí. Eso para esto se le da muy bien. Se pinta bien, ¿no? Sí. Se ve aquí. Lo que no sé hasta qué hora duraría anoche la orquesta aquí. No sé. Yo me fui a las 12. Quedaba muchísima gente todavía, pero muchísima gente. Y yo creo que la orquesta ya había terminado. Pero la gente aguantaba porque, claro, tenían puesta música en los altavoces. No sé hasta qué hora aguantaría la juventud para aquí, claro. Sí, yo me fui un poco más para atrás, que no nos dé tanto ruido la música de Pedro. Espérate, lo vamos a hacer. A ver si Pedro nos puede bajar un poquito la música, porque le gusta mucho de tenerla muy alta.
Nos tiene aquí sordos, ¿eh? Yo cuando estoy grabando con la cámara le digo, baja un poquito la música, porque al final solo se escucha la música, no se escuchan los comentarios de la gente. Mira qué bien está allí la gente, Javi. Tomando allí el sol, en la, ¿no? En la plaza, tomando el sol allí, tomándose unas cañas en el bar de Sena, ¿no? Ahora ya aquí. Bueno, pues poco a poco. Se va llenando la plaza. Pues sí. Pero sí es cierto que se nota una bajada de gente grandísima. Sí. Se ponía la San Silvestre. Bueno, la última vez antes de la pandemia, que también hubo aquí un show, que nos dieron las campanadas con un sí, escenario sí, también que montaron sí, y claro. Tal. Sí. Pues mucha gente, porque me acuerdo de ese vídeo de las pre-uvas. Sí, claro. Y había mucha gente. Lo estuve yo también grabando, lo que pasa sí. Es que ahora, como hacemos los directos, pues la gente le gusta verlo también en casa, Javi, ¿eh? Claro. Sí. Ahora hay gente que no baja. O por miedo, o por, bueno, porque cada uno toma las precauciones que estima oportunas, ¿no? Claro. Ya hay gente que nos pregunta, ¿vais a hacer algún directo? Digo, bueno, pues intentaremos de hacerlo, sí. Hoy lo estamos haciendo con las cámaras fijas, porque es mejor que hacerlo con lo que es el móvil, ¿no? Sí, tenemos mucha más calidad. Hay más calidad y, bueno, pues no tiene tanto movimiento como con el móvil. Anoche se hizo un directo con el móvil y bueno, pues no es lo mismo que con el directo no. Que tenemos hoy aquí en... No, pero no se veía mal, ¿eh? No. No se veía mal. Y por lo menos dejamos ahí presente lo que sucedió, ¿no? Pues sí. Porque de eso se trata nuestra asociación. Sí. De grabar los eventos culturales que sucedan y dejar constancia de ellos. Pues sí. Y luego cuando hacemos los directos, pues nos cuesta menos trabajo luego el tenerlo que editar. Claro. Sí, porque no solo es grabar, ¿no, Ramiro? No, claro. No solo es grabar. Porque luego para la edición, pues cuesta mucho. El último vídeo que grabamos Lorena, Isaac y yo, bueno, pues me parece que dura unos 20 minutos. 28. 26, ¿no? Me parece. Sí. Y bueno, pues para editarlo... Pues nos ha costado pues casi una semana y muchísimas horas. Claro. Sí. Porque hay cosas que tienes que cortar o la cámara se nos mueve. Ah, que si te quieres dedicar a esto no tienes vida. No, está claro. No. No sales de la pantalla del ordenador. No. Bueno, yo anoche vine, Javi, y siempre llevo la cámara, pero al final digo, pues mira, como se está haciendo el directo, voy a descansar. Y aquí esta mañana pues también traigo la cámara, pero bueno, me gusta también de ver de vez en cuando. Pues, verlo desde casa, hay, ¿no? Hombre. También, claro que sí. Sí. Los críos se están poniendo las camisetas. Supongo que serían para ellos, claro. Son de colores ¿no? Verde, oscuro, claro, rojo. Azules también vemos. Vamos a quitar esta bandera, ¿eh? Sí, quítala, dámela a mí, si no, Javi. Espérate, es que no soy capaz de sacarla. Porque es que si no, al final... A ver, déjame a mí. Madre mía, que la liamos. No se caerá, ¿no? Que la liamos. Madre mía, la que vamos a liar. Y Javi me tiene aquí con el micro... Espera, métela para adentro, no, Rami. Así. Cuidado ahí. Ande,
hemos quitado aquí un mástil de la bandera, porque al final verás tú cómo nos va a reír también la alcaldesa. Bueno, luego se la ponemos otra vez. Mira cuántos niños hay ya, ¿ves? Sí, sí, hay muchos niños. Y hoy además que está un día estupendo, ¿eh? Sí, hombre, la mañana estaba fría, ¿eh? Sí, pero ahora hay una temperatura muy buena a la época que estamos. Estamos un poco torcido. Sí. ¿Se va a echar la bronca, Luis? No. Un poquito más ahí. Coge la línea de el palacio de la hospedería, del tejado, ahí. Un poquito menos. Ahí. Que no nos ponga mucha falta. Bueno, tampoco somos muy profesionales, ¿eh? Hacemos lo que podemos, como dice el otro. Hacemos lo que podemos, sí. Que no es poco. Pues sí. Empezamos prácticamente con nada. Y hoy, pues bueno, estamos adquiriendo también aparatos también nuevos, con cámaras nuevas también, que graban también muy bien. Ahí está Domingo también, que está preparado con la cámara fotográfica para echar fotografía. Ayer se recorrió también todos los puestos de las migas. Sí, sí. Yo vi también las fotos que ella puso. Y tienen ciento y pico de fotos, sí. Ahora, yo llegué a casa. Nomás que, claro. Oliendo a humo, que no veas, ¿eh? Bueno, es típico. Es típico del día. Hicimos dos migas, dos calderos buenos. ¿Los de tu grupo? Sí. Y nos salieron bastante, bastante ricas, sí. ¿Pero no ganaste? No. A mí me gustó al final que ganara la juventud también, porque se motivan un poco, ¿no? Pues ganó el grupo de Isaac y Lorena, ¿eh? Sí, anda. Sí, fueron ellos los que ganaron. La verdad, yo las probé y sí estaban ricas. Pues mira que nosotros teníamos unos expertos en hacer migas, ¿eh? Sí, ¿quién? Teníamos a Ramiro, más conocido por Camaldo. Ah. Teníamos a Fernán. Bien. A José Merino. Que bueno, eso han hecho también muchas migas. A mí se me dan bastante mal. O me salen muy sosas o me salen muy... demasiado saladas. Pero bueno, nos pasamos el rato. Ahí con mi amiga, todo el que se acercaba. Sí, hombre, eso es lo bonito, ¿no? El ir charlando con uno, con otro, que te dé a probar pues, de lo que tienen, que te eche un vasino de lo que sea. Sí. Y bueno, sí, así es. Así es, así es. Este año estoy viendo aquí a el Sue Rojo. Sí, el Sue es un incondicional de la carrera. Pero lo veo que este año no... No ha venido disfrazado. No ha venido disfrazado, ¿no? Pues qué cosa más rara, ¿eh? Ha venido con el nieto. Sí, ha venido con el nieto. Y justamente ha llegado cuando yo llegaba. Sí. Y lo primero que ha dicho, guardadme el 69, porque él siempre iba con el dorsal número 69 a la carrera. Sí. La verdad que a él le encanta todos estos aleos, sí. A ver si este año lo podemos ver subastando en San Antonio, ¿no?
Hombre, ¿cómo espero la cosa? Yo espero que sí. Estamos ya a 15 días, 15, 20 días de San Antón. Ya veremos, sí. A ver. Lo que tenemos que ir preparando, Javi, ya o terminándolo, porque se empezó a grabar un vídeo de San Antón. Un documental, más que un vídeo. Bueno, un documental. Teníamos unas perspectivas grandes. Sí. Y entonces, bueno, pues con tanta gente es difícil de reunirlos para que cuente su historia, ¿no? Tenemos que terminar proyectos, sí. Hemos estrenado ahora la entrevista a Vitoria Hurtado. Sí, que ha tenido un éxito enorme, una aceptación grande de comentarios, de felicitaciones. Sí. Que la y luego verdad que una señora es una que parece mentira, con la edad que tiene, sí, y la memoria que tiene, para que no se le olvide nada de lo que está diciendo en poesías y todo cómo lo que interpretaba, cómo lo interpretaba. Sí. Cómo se haría caso de todo lo que le decíamos, cómo lo tenía que saber, cómo no. Sí, sí. La mujer extraordinaria. Porque no sé si tiene 92 años o 98. 98, ¿no? 98. Fíjate. 98 años. 98. Yo no sé si. Pero vamos. La entrevista da gusto de escuchar a la señora. Sí. Resulta, tiene hasta puntos emocionantes cuando pues habla de su hermano, que su hermano mayor pues se lo llevaron a la guerra y él le escribía desde allí y bueno, hasta que pues dice que lo mataron, se mataron. Es bonita la entrevista. Ha costado hacerla. Bueno, sí. Javi, que estuve en el cañón, pero bueno, al final ha conseguido. Desde abril yo creo que empezamos a grabarla. Ya ves. Se nos han complicado las cosas y no salía. Nosotros también tenemos también pendiente pues otra grabación de la barca La Luria, un episodio del Morisco, ¿no? Digo del Morisco, de Antiel, sí. Antiel, el Morisco fue el primer episodio que hicimos de Antiel. También tenemos otro proyecto también, que eso lo tiene Javi, no sé si se lo habrá olvidado o no, que es el Molino Antonio. Que al final está grabado, pero bueno, como hay tanto aleo que editar, al final, bueno, pues está un poco aparcado, ¿no? Pues ahí hay unas imágenes muy bonitas, Javi, que está con Olga. Otra gran colaboradora, sí. Ramiro. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues en ese proyecto de la barca La Luria, también tiene ya todo el proyecto hecho, pero es difícil de coger a los que tienen que colaborar, ¿no? Porque está el hijo del barquero, que era Manolo, y entonces lo que queremos hacer es ir con él allí donde pasaban la barca y que nos explique un poco de cómo hacían las cosas allí en aquellos años, ¿no? Porque creo que la barca La Luria está en el aquí en sí en el museo. Entonces también queremos llevarlo allí y que nos explique también, porque allí tienen donado. Bájate ya, Ramiro, bájate ya. Venga. Bueno, Andrea, solamente, bueno, pues despedirme y saludar a todo Madrid, Barcelona y todos los que nos vean, ¿vale? Así que un saludo para todos. Venga, Ramiro, buena grabación. Bueno, pues los más pequeñinos se van colocando para salir. Se creen que como que lleguen los primeros van a tener algo, pero no. Los regalos luego no se sortearán según el dorsal que tengan. Pero son poquitos.
puedes subir, Carlos, hola Mari Carmen. Carlos, hola Mari Carmen. Sí. Mari Carmen mejor. Bueno, pues ahí está la cola. Bueno, pues va a empezar la marcha, va a empezar la carrera de San Silvestre y adivinad a quién tenemos aquí. Hola, Mari Carmen. Hola. Que no vas a salir. ¿Ah? Estamos detrás de las cámaras. Ah, vale. Estamos con Mari Carmen Ruiz Portela, una de las administradoras del grupo No Eres de Garrodillas. ¿Qué tal, Mari Carmen? Estás colaborando con el tema de la paella, ¿no? Sí, Sara, aquí estoy. Liado, ¿no? Estamos aquí haciendo el aperitivo para después de la carrera, que vendrá la gente con hambre. Vamos a meternos un poco para adentro, que no tengamos tanta. Buenos días a todos. Va a comenzar la carrera en unos momentos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha surgido la idea esa de hacer una paella? En la, bueno, que se mete Carlos, ¿no? Eso es que a Carlos le gusta hacerlo y yo vengo de ayudante, que tampoco tengo mucha idea. Cuando la autoridad competente lo crea oportuno, podemos tirar para adelante. Pues ahí está Pedro anunciando la salida. Bueno, pues anima bastante gente a participar. Sí, pero está floja la cosa, que sí. Sí, hay poca gente. Está floja. Más que nada algunas madres, padres con niños. Sí. Pero bueno. A ver, hay mucha gente, hay mucha nieve también. Bajando al pistoletazo de salida. Bueno, ¿y qué tal por ese grupo de internet? ¿De Facebook? ¿De internet? ¿69, dónde anda? Tenemos ya más de 3.000 seguidores. 3.000 seguidores. 3.000 garrovillanos. 3.000 garrovillanos. Mundo, ¿no? Garrovillanos, que les gusta nuestro pueblo y quieren conocer más cosas. También hay gente que no tiene relación con nuestro pueblo, Mari Carmen. Sí, también. Si ven las estadísticas, hay hasta de otros países. No sé si es que son familiares de personas que viven aquí, pero salen de Bélgica, de países de Hispanoamérica, de Brasil. Sí. O sea, no es solo de España. Ajá. A ver si Pedro nos bajara un poco la música. ¡Vane! Ahí no se oye nada. La Vane no te oye. ¡Calvache! ¡Dile! ¡Que baje la música! ¡Que baje un poco la música! Vamos a ver si Pedro nos hace caso y seguimos charlando. Entonces, asómate por si mira para acá, que sepa que eres tú. Más de 3.000 personas están siguiendo el grupo de Facebook, ¿no? Sí. ¿Quiénes estáis ahí? Bueno, pues de administradores. Estamos tres. Empezó Ana, que fue la creadora del grupo. Bueno, el grupo tiene ya, no sé si son 6 años o más. Que un verano se le ocurrió, no sé si por aburrimiento o por qué. Estaba de moda hacer grupos eso de no eres de. Y él ya hizo uno de Garrovilla y tuvo bastante éxito. Bueno. Y luego, claro, vio que la cosa iba aumentando y tuvo que buscar ayuda. Y nos pidió a Jesús y a mí, que si queríamos ser administradores. Y ahí estamos desde entonces los tres. ¿Desde qué año? ¿En qué año sería eso? Pues no sé, yo... Fue enseguida de empezar, porque... ¿De empezar qué? Yo estoy en el grupo desde que empezó el grupo. Ajá. Y de administradora, pues... Enseguida, sí, pero... a los pocos meses, porque enseguida vio que eso crecía como la espuma. Sí, se apuntaba mucha gente.
y claro, no daba abasto, y entonces tuvo que pedirnos ayuda. Sí. Muy bien. ¿Y lo de la paella cuántas horas lleváis ahí? Carlos, llevará ahí de anoche por lo menos, ¿no? No, ayer por la tarde preparamos en el centro social todos los ingredientes, las carnes. Bueno, nosotros compramos las cosas, los pollos enteros, el conejo entero, y luego lo troceamos nosotros a nuestro gusto. Es que no nos gusta que haya mucho hueso por ahí repartido, y lo salpimentamos por la noche, ayer. En el centro social lo dejamos allí en las cámaras metido, picamos todas las verduras, judías verdes, el pimiento y todo. Y esta mañana pues hemos venido a las 10, que es lo que se tarda más o menos, porque tiene que estar preparado a la 1, que es cuando termina la carrera. Ajá. Bien. Y bueno, traemos la paella más grande que tenemos. La paellera. Sí. La paellera más grande. ¿Cuántas raciones puede tener esa paella? Pues vamos a hacer 50, o sea, 5 kilos de arroz. Que para un plato de comida normal eso sería para 50 personas. Para 50 personas. Lo que pasa que es un pincho. Entonces, claro. Bueno, va a ser menos y... Sí, será una tapina, ¿no? Sí. Será una tapina, no van a... Pero vamos, está bien porque está bien cargadita de carne y verdura, que no va a ser solo arroz. Ajá. Y de sabor está muy bueno. Estas navidades, pues, ¿se ha bajado pues, todas las actividades aquí a la plaza? La verdad. Bueno, es normal, la plaza es amplia. Sí. Sí, sí, en cuestión de espacio, claro que sí. Y es mucho más segura, también, claro. También los del ayuntamiento pues trabajan un montón, porque a ver, el martes por la tarde, tarde-noche, fue el Belén. Y el miércoles por la mañana el mercadillo, pero estaba esto ya limpio como una patena. Ajá. Anoche fueron las migas y cuando hemos venido nosotros a las 10 o 10 menos cuarto ya estaba todo recogido. Estaba todo recogido. Sí, claro, mucha actividad y hay que dejarlo todo limpio, claro que sí. Una imagen limpia vale más que mil palabras, claro que sí. Y así se ve, está la plaza limpia, no hay, vamos, que ni un papel. Sí. Muy bien, ¿y ayer hiciste migas o qué? No, no, ayer no. Ah, bueno, se estuvo todo ya para ella, claro. Estábamos con los preparativos. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien, Mari Carmen. ¿Te despedimos? Bueno. ¿Quieres contarnos alguna cosa más? No, que me voy a seguir preparando, que ya en cuanto vengan los de la carrera hay que empezar a repartir. Que vendrán con un hambre que no veas de la caminata. Así es que nada, muchas gracias por haberme llamado para hablar un rato. Bueno, Mari Carmen, gracias a ti. Hasta luego, felices fiestas. Bueno, pues estamos esperando a que vuelva la carrera, a San Silvestre. Hernández nos felicita a todos el año nuevo. Toñi Castillo también. ¿Qué tal, Yoli? ¿Cómo andáis pasos madriles? Te vas a dormir, José. Thank you.
Pero... ¡Vane! ¡Vane! Bueno, pues tenemos aquí, métete un poco para adentro, que no tengamos tanto ruido ahí. Tenemos aquí a José Mari Mellado, que ha estado ahí como buen funcionario, apuntando a la gente. ¿Cuántas personas habéis apuntado, José Mari? 196. ¿Y eso? ¿Es mucho, es poco? Es lo normal de los últimos años, excepto el año pasado, que como coincidió y lo unimos con las del cáncer, hubo más gente. Pero si la carrera está aquí ya. ¡Qué rapidez! Bueno, ¿y qué? Oye, este año has colaborado con nosotros en el Villancico. ¿Qué sí, pasa? Me gustó mucho. ¿Sí, hombre? Sí, estuvo divertido. ¿Sí? A ver, que tienes ahí la nota en la que se despierta la chispilla esa que te emociona, ¿no? Sí. Tu frase es la, es casi la principal de, del Villancico. Sí, hombre. Hola, hola, hola. ¿Por qué parece que estás ahí, Fa? ¿Cuándo dices la frase? No lo sé, se ve en los huevos, no sé. Yo cuando en ese momento porque se ve, no estaba en la grabación. Sí. Y cuando te digo, ¿qué pasa? ¿Qué cojones es Mari, tío? Que parece que está como enfadado, pero los harías de buena gana, ¿no? Sí, al revés, la primera prueba que hicimos, ¿sí? Empezamos ahí, nos estuvimos riendo y digo, pues me sabe, pero tomado la toma. La segunda, que fue la que más serio me puse, digo, que no podemos reírnos, que esto no es un chiste. Hombre, sí, ¿y fue sí, así? Pues sí, pues sí. Y parece, digo, han tomado la toma de la que lo hago más serio. Sí. Pero bueno, la que les ha gustado a ellos. Hola, está bien. Pues muchas gracias por colaborar con nosotros. Hola. ¿Qué tal? Hola. Sí, hola. Pues siguen llegando corredores. Sí, lo que parece ser que han venido, pero corriendo de verdad, porque la gente está como acelerando, ¿eh? Sí, están los primeros que han llegado cansados y todo. Ya está llegando la gente más normal. ¿Ya cumplió tu jornada o qué? ¿Ya no tienes que hacer nada más? Nada más. No, nada más. Pero no vas a colaborar repartiendo la paella. ¿Quién colabora ahí? En teoría son los el AMPA. El AMPA. Lo que están haciendo la comida y, hombre, si hay que ponerse a poner una cerveza, se pone, se acabará antes, que otra gente reparta el problema. Sí, eso está claro. Hola. Eso está claro. Hola. Ahora sí que hola. Hola. Bueno, José Mari, pues muchas gracias por atendernos, ¿no? De nada, aquí estamos. Feliz año. Igualmente, por lo menos la salida, que sea feliz. Y la entrada, que sea lo mejor posible. Muchas gracias, José Mari. Hola. Bueno, pues la carrera ha finalizado. Siguen entrando participantes. El recorrido debe haber sido muy corto. Sí, realmente es corto. Tenemos aquí con la prueba de sonido al grupo que va a actuar y va a amenizar la jornada. ¿Cómo lo pueden hacer? Hola. Nuria Burgueño nos desea felices años, desde feliz año nuevo, desde Madrid. Y muy pocos disfraces había este año también. La verdad es que no hay mucho ambiente. Ha habido otros años que había muchísimo ambiente con muchísimos disfraces. Sí.
Estamos con las pruebas de sonido. Pero vagina. Bueno, como hemos tenido algunos problemillas técnicos, ya están solucionados. En 5 minutillos, 10 minutillos, pondremos las 12 campanadas. Y ahora pues vamos a poner un poquito de unos villancicos. Siempre dime, para que cada deseo sea realidad, para que tú no sonríes al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más. Hola.
pues tenemos aquí a Domingo. Tenemos aquí a Domingo, otro colaborador nuestro. Hola, buenos días. Hoy venimos los dos de Alconetara. Y bueno, era el fotógrafo, uno de los fotógrafos oficiales de Alconetara. Y bueno, pues ha pasado al Cote V y también está aquí colaborando con nosotros. ¿Qué tal, Domingo? Bien, bien, aquí hoy participando de un buen día. Ha sido un día estupendo y bueno, a ver qué tal sale. Acabamos de hacer la San Silvestre. Se ve que poca participación porque los jóvenes anoche con las migas. Sí, no va a posiblemente no. Estén todavía en cuna. Sí, sí, sí. Pero bueno, bien, parece bien. Que tenemos un buen día ahora para el tema de las pre-uvas y a ver qué tal sale. ¿Y las fotos de ayer qué? ¿Cuántas echaste? 107. Ya están subidas en el Facebook, ¿no? Y en el Conectar, los dos. Bien, bien. Ya la pueden ustedes disfrutar. Bien, bien. Pues bueno, Domingo. Feliz Navidad, ¿no? Feliz año a todos, a nuestros paisanos que están en la diáspora, y espero que tengan también un feliz año, una salida de año y un feliz año nuevo. Bueno, que sea por lo menos un poquito mejor que este, ¿no? Pues sí, hecho caso. Bueno, Domingo, muchas gracias. Venga, a vosotros, por vuestro trabajo. Por el tuyo. ¿Y adivina quién viene ahora? No sé. Adivinar quién viene ahora. Te lo voy a poner aquí. Ay. Pues tenemos a la Lore. A la Lore, buenas. La Lore viene oficial. Oye, se ha corrido, Lore. Ha corrido a San Silvestre, bueno, la he andado rápido. Llevaba el carro de la niña, la he andado muy rápido. Qué tía, ¿y qué nos cuentas? Pues nada, hoy hemos echado el ratillo, hemos tenido un pequeño traspiés ahí. Nos ha desaparecido el coche de la policía local. Que os ha desaparecido. Nos hemos perdido. ¿Por qué íbamos rápido? Porque el coche de policía local se ve que ha tirado por Simón Herrera, para arriba. Sí, y no lo desví. Y había un espacio muy grande entre los niños que corrían y las primeras de la fila de los que íbamos andando rápido. Entonces, cuando han llegado a la esquina, han mirado para arriba y no han visto a nadie. Entonces, han seguido tirando para adelante para la laguna. Y todos hemos seguido tirando a la laguna detrás. Hasta la ambulancia ha seguido con nosotros. Y al ratito pues ha vuelto a aparecer el coche de policía local por la laguna donde estábamos esperando los demás. Bueno. Una anécdota para el último día del año. Sí, y ahí ya nos hemos reenganchado y ya hemos terminado. Bueno. Era el circuito fácil para las mamás con los carritos. Ajá. Y eso, claro, hombre. Sí, porque lo que decía Domingo es cierto. Ayer algunos averarían mucho con las amigas y la verdad que juventud, no hay niños. Hay niños y papás y mamás. Lo que es el tramo de edad de 20 a 30 años. Pero no te creas que las niñas también se acostaron tarde, ¿Qué pasa? ¿Que estuviste ahí hasta las tantas por los hasta las 12 o así estuvimos con los niños? Yo también, sí. ¿Y había más niños por aquí todavía? Sí. Son días de aprovechar y de disfrutar. Hombre, pues sí, porque la verdad lo de la lumbre se estaba muy bien ayer. Sí. No hacía mucho frío, se agradecía la lumbre. Y las colchonetas también acabaron tarde. Claro. Sí, eso... Para quitaros un poco a los peques encima también. Sí. Mira, Valentina se pinta dos veces la cara. Aprovechando lo que quiso y más. Porque la pintaron de mariposa, luego dijo que no quería mariposa y que la pintaron de gatito. Bueno. Y el otro estuvo de una cochoneta a la otra y así estaban todos los críos. Bueno. Que no podían llamar. Anoche sí que hubo ambiente, la verdad sí. Es que anoche sí que hubo ambiente. Y a mí me gustó más la distribución de las hogueras, de las luces en la plaza que otros años. Me gusta mucho más la plaza. Sí, la llena entera, porque ¿de qué te sirve la mitad? No, ¿y de qué te sirve que estén pasando coches? O que se esté lleno de coches, como está todos los años. Sí, que puede haber incluso hasta un altercado, que alguien atropella a alguien. Porque están los niños que van buscando de hoguera en hoguera a los padres. Sí. Y habiendo espacio para no tener el peligro ese de tropezarse y caerse encima de... Sí, a mí me gustó mucho, la verdad. Sí. Es lo que te dije, se luce más, se llena más. Ves mejor a la gente, porque con un vistazo ya encuentras a quien quieres. Pero cuando estamos todos apiñados... No te da el humo bueno, del de al lado. Bueno, del de al lado, bueno. Porque también se forma la una. Pues fíjate, yo estaba allí en la esquina, en las posadas. Estamos en la penúltima hoguera. Y nos tragamos ahí humo. Porque claro... Había gente que llegaba más tarde, empezaba a encender la lumbre más tarde, formaba la humareda. Luego había gente que se iba, echaba plásticos a la lumbre, formaba la humareda. Entonces,
el humo se mueve por dos lados, este es donde esté, y este sí, hombre, Sí. Y que me dijeron que ganaste el todo el premio. ¡Anda! ¡Ganamos el primer premio! ¿Quién fue el cotinero? ¿O la cotinera? Álvaro, Álvaro. ¿El pelón? Álvaro, sí, Álvaro el pelón. Sí, sí. Mira, mira, qué buena mano. Yo puse mi parte de paladar. Yo la probé, Marco me la llevó y la verdad que sí que puedo decir que estaban buenas, sí, sí. Oye, pues a mí que me pillé de sorpresa, no me había dado cuenta. Porque entré al servicio con la niña cuando salí y digo, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué hemos ganado? ¿Cómo que hemos ganado? Y yo, esto no me regalo, yo estaba dentro, no me había enterado de que la habían dicho. Sí, sí, no, estuvo guay. La primera vez que participamos como grupo. Ajá. Y la primera vez que, bueno, que ganamos, oye. Lo importante, es echar el rato, disfrutar. Sí, disfrutar con la gente que quiere, sí, desde luego, claro. Probar migas de todo el mundo. También, sí, eso lo hemos estado comentando. Intercambiando platino por aquí, platino por allá. Claro, charlar con unos, con otros. Sí. Siempre dentro con una medida de seguridad adecuada, ¿no? Sí. Que muchas veces no las cumplimos, pero bueno. Es difícil. La rodilla está teniendo suerte. Sí. Está teniendo pero suerte. Aún así hay que guardar un poco las medidas porque nos confiamos, Javi, nos confiamos. Sí. Porque vemos que aquí estamos más o menos libres. Y, sí, bien entre comillas. Y pensamos que no nos llegará y... ¿Cuántos tenemos infectados? No sé, ayer salió otro. No sé cuántos hay, no sé si dos, tres... Pero vamos, poco. Porque Broca está por encima de los 40. Y Navas ayer salió los 13 o 14, ¿eh? Navas está por encima de los 20. O sea, pero bien por encima. Venga, gracias. Pues están repartiendo... Están repartiendo champán. Y Pedro está diciendo que claro, que los vasos, que son de plástico... Que no los dejemos en cualquier lado, que los llevemos a las papeleras. Sí, además que hay contenedores nuevitos además, porque... Pues bien, buena idea. Sí, también. Sí, no, son los pequeños aquellos, son nuevos, teníamos otros uno al lado ayer. Buena idea también. Que era... Que no lo lleva cuando tienes al lado que ya huele... Sí, que... Sí, que está sucio, que huele de estar usado ya, no, están nuevos. O sea, hay que estrenarlos y usarlos, que para eso bueno. Está. Que bueno, pues ya vamos finiquitando el año. Pues sí, que te van a traer los reyes, la arena. Pele para la estufa. ¿Has comprado una estufa de pele? Sí, la compramos. Muy bien, yo también tengo una. En octubre creo que fue. Sí. Ay, qué comodidad. No, claro. Es lo mismo el calor de la leña, que claro. El calor de la leña me encanta. Pero también el olor también te encantará, ¿no? Ja. Sí. Es la comodidad. Es bastante limpio. Es la comodidad, que tú la programas, llegues a casa y esté encendida a la hora que tú la has hecho, que se encienda. Sí. Que no llegáis a ponerte a cargar la leña, limpiar la estufa si no la has limpiado. No. ¿Y aquí qué te van a traer? Yo es que soy poco de Reyes y poco de Navidad. Soy un poco huraño. Y entre más mayor me voy haciendo, pues peor. Me da igual de la Navidad, me da igual de esto. Y no sé lo que me van a echar los Reyes, pero... Aunque sea más pele para la estufa también. Bueno, aunque sea pele para la estufa. No me emociona. Realmente vivimos en una época en la que tenemos de todo, ¿no? Sí. Oye, algún capricho que te puedas dar. Un poco más. Es difícil, ¿eh? Y yo este año lo he tenido muy complicado. Con el tema del día 6. Ah. Porque Darío ya es mayor, ¿no? No, pero Darío escribe su carta y pide muchas cosas en su carta y los reyes saben lo que le quieren traer al niño, lo que tienen que traer. Pero Valentina es muy chica y Valentina puede escribir la carta dos o tres cosas. Sí. Y es mucha gente la que le quiere escribir a los reyes para que le traigan a Valentina. Ya. Y además a más se suma de que es su cumpleaños. Y ahí me toca a mí la tarea de qué regalo le compro yo que no haya escrito ella en la carta. Ya. Claro. Claro. Son pesadas, difíciles. Mi prima Beatriz también cumple el 5. No, cumple 6, cumple 6. La tiene el mismo día, Sí, sí, cierto. Y dice que bueno, que unas veces bien, otras veces mal. Beatriz también es colaboradora nuestra. Y a lo mejor hasta nos visita. No sabemos nada. Todavía no la he visto yo por aquí, ¿eh? Bueno, pues seguimos descorchando las botellas de champán. Luces en mi ciudad que me anuncian que viene.
está la alcaldesa y el teniente alcalde, y Pedro también está ahí sirviendo champán. La gente se la lleva de 5 en 5, ¿eh? A mano llena. A mano llena veo por ahí. A ver, ya sabes que donde está algo gratis, ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos. Salía mi hoy, que ya a partir de mañana se empieza a nublar un poquito los días, incluso lluvias el martes o por ahí. Pues mañana que haga lo que quiera. Venga, hoy lo que nos vamos a llevar. Hoy que disfrutemos el día con el solecito, pasamos sí, el calor, ¿eh? Haremos las 11 para aquí. Sí, sí. Y si pueden ser larguinas, pues larguinas. Con mesura, porque habrá que cenar con la familia, pero no está. Sí. ¿Ya tenéis todo preparado para la cena? Al final pues comemos solo con mi madre y ya está. Sí, vamos a comer con mi tía y mi, pero no. Nos da un poco de reparo y no hemos. Al final hemos abortado la misión. ¿Tú? Pues con mi suegro y Salva. Sí, mi cuñadina Marta y Jorge le toca en Nochevieja con nosotros, así que comeremos los 8 con los niños. Los 6 y los 2 pequeños. Está bien. Vamos a esperar a ver si dan las campanadas, ¿no? El año pasado no hubo prejugado, sí que hubo. Pues yo no lo recuerdo puedo, tampoco. Si las hubo, no bajé. Porque yo soy de levantarme tarde. No lo recuerdo. El anterior sí, porque tenemos un reportaje de. Mira, pues está Jesús repartiendo, no sé si son gominolas, a lo mejor. Puede ser de gominola, sí. Para la uva, para hacer la uva. Está allá abajo. A mí lo que me gusta, volviendo al tema de la San Silvestre. Sí. Que nos ambientemos. Hoy nosotros hemos salido los cuatro de casa con nuestras diademas navideñas. He acabado con los cascabeles de la diadema hasta el moño. Pero oye, qué feliz que íbamos los cuatro con nuestra tontería puesta en la cabeza. Sí, sí. De todas maneras, otros años había más disfrazados. Pero te digo, otros años yo lo he visto con pelucas, disfrazados, sí, además adultos corriendo disfrazados. Exactamente. Este año, más allá de un gorrito, una diadema, no. Pero también es que hay poca gente. Acuérdate, hace un par de años, no, hace tres ahora, que yo estuve grabando en el corral estaba lleno, se estaban sorteando los premios y estaba lleno de gente. Y de lo que hablamos, de juventud, de chavales jóvenes, que las pandillas de los mozuelos ya pues iban a cachondeo, iban a vestirse de no sé qué, sacaban los disfraces de carnaval. ¡Claro, lo suyo! Darle esa alegría, ese ambiente. Entonces otro año se sorteaban premios al final. Sí, se sorteaban, no lo recuerdo, pero. No, es que yo creo que es la primera vez. Era por la tarde, cuando hace la San Silvestre por la tarde. Sí. Es que es la primera vez que vengo a la San Silvestre, la verdad. Sí, sí. Pero este año me he propuesto como meta acabar el año. Pudiendo ir a todas las actividades, intentando coger a los niños y llevarlos a todas las actividades que ellos puedan participar. Sí, sí. ¿Sabes? Pues el tema del trineo del otro día, el Papá Noel con la nieve que hubo. ¿Vas a apuntar a la ludoteca? A la ludoteca está Valentina. Ajá. Darío estaba grandina. Darío no podía, Darío el pobre, cada tarde renega diciendo que porque no podía ir a la ludoteca. La ludoteca me han comentado que estaba muy bien. Sí. Es sí, una gran idea porque son tardes que llueve. Sí, con frío. Frío y los niños, pues claro, tenerlos en casa. Desde aquí las madres y padres, y los padres de los niños que están en la ludoteca. Sí, mira, te vamos a explicar qué es lo que ha sido para quien no sepa lo que ha sido el tema de la ludoteca. La ludoteca pues, ha sido un espacio en el que se han estado todos los niños de entre 3 y
de entre 2 y 5 años, recogidos, digamos, porque como decíamos, hace frío en la calle, realizando actividades lúdicas con las profesoras. Había tres profesoras que les hacían actividades, pues unas... No iban a aprender realmente, porque no están... Pero hacían manualidades, ¿no? Pero hacían actividades para divertirse y experimentar. Han hecho nieve, han hecho pinturas en... ¿Pintura de mano? Sí, pero... ¿Pintura de mural o alguna cosa? No, la última que hicieron, que es que la hicieron el miércoles, les dieron la vuelta a las mesas y en las patas enrollaron papel film. Y ahí tenía un lienzo transparente de papel film en la que engordarse, porque acabaron todo. Es eso, que se lo pasaron pipa pintando y pintándose entre ellas, pintando el lienzo ese. Han estado pasándoselo bien. Confraternizando niños más grandes con más pequeños, de clases distintas, porque luego al fin y al cabo siempre están con los mismos niños de la clase, bueno, han estado los pequeñitos viviendo experiencias de los grandes. Con el tema de la biblioteca le dieron una muy buena subvención y compraron muchísimo material que luego ha quedado ya para la guardería. Han comprado material de pintura, cera, pero también han comprado muchos juguetes para que ellos compartan, disfruten, jueguen. Ajá. Se han comprado un mercado, han comprado motos, han comprado carros, han comprado de todo, para niños, de todo. Y bueno, yo solo con decirte que mi hija no quería ir a la guardería y quería ir a la ludoteca. A la guardería no, yo quiero a la ludoteca, me decía. Eso es porque han disfrutado, que nos da pena a las madres y a los padres, pero más termine, pena, ¿no? Que ya se ha terminado, ya acabó. Ya se ha terminado. Sí, acabó, ayer se entregaron ya los diplomas, pero más pena le da a los niños, porque son los que realmente les ha salvado la vida a ellos, que haces una tarde de lluvia, no puedes salir al parque, no puedes salir a pasear, pero si lo sacas en un momentino, lo llevas a la ludoteca, lo llevas 2, 3, 4 horas, no, pues estaba de 4 a 9, podía estar ahí 5 horitas. Quieto, acaban las campanadas, Lorena. ¿Estos no son los cuartos o...? Pues serán los cuartos, claro. A la 1:03. Bueno, pues a la 1:03. Venga, la primera, ¿no? Esa será la primera. No te vayas a atragantar, Javi. Venga, venga, okay. comer uvas. Bueno, gominolas, no 4, sabemos lo que han repartido. 5... Y Darío está comiendo pelotazos. 7. 8. 9. 10. 11. Y la última. Bueno, vos. Ya pues, feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todo el mundo. Y disfrutemos de la mañana, que tenemos un tiempo estupendo. ¡Feliz año barroviano! Bueno, pues vamos a despedir la conexión, ¿no? Sí, ya. Vamos a tomar algo. Vamos a disfrutar nosotros también un ratito. Tenemos una cervecita, tenemos caña. De cervecita, de vino, de paella. Que creo que es exquisita, ¿eh? Para probar el cochino un poquito de paella de Carlos. A tomar una cervecita. Claro que sí. Nos despedimos. Venga, de todos vosotros. Hoy, 31 de diciembre. De 2021, que tengas una feliz salida de año y una mejor entrada del 2022. Que sea mejor, porque el 21 ha sido... Parecía que no se podía superar el 20, pero... El 22 nos traía mucha salud. Muy bien, adiós a todos. Mucha salud y muchos abrazos. Sobre todo para ti, Javi. No, déjalo, Lorena, déjalo. Bueno. Adiós.
contenedores puestos por la plaza para que utilicéis, que lo necesitéis las cosas que ya no utilicéis para que no estén por el suelo. Venga, gracias.